mana y mana maindra, cucuy maindra cucuy, y mana y mana maindra, cucuy maindra cucuy, y mana cucuy cucuy, maindra maindra cucuy, y mana mana maindra cucuy maindra cucuy y mana maindra cucuy maindra cucuy y mana cucuy cucuy maindra maindra cucuy y mana cucuy maindra y mana maindra cucuy maindra cucuy y mana maindra cucuy maindra cucuy y mana cucuy cucuy maindra maindra cucuy y mana cucuy maindra cucuy maindra y vi una gruta del Padre Pío, que bueno, sabemos, el Padre Pío de Pietrelcina, que italiano, no conoció estas zonas, me parece, de América. Muy también tenido en cuenta en otro lugar emblemático, que fue como el primer foco que se prendió, que fue la Aurora, allá con Don Ángel Tona, en los 70 y 80. Y hoy pusiste, o hace poco, está acá una gruta que estamos compartiendo las imágenes en este momento, muy linda, donde está la imagen del Padre. Sí, mira, el Padre Pío es una presencia muy distintiva en toda mi familia, ¿no? El Padre Mario Pantaleo, que fue discípulo y el Padre Pío fue su director espiritual, incluso cuando vino a la Argentina, como te decía antes, se carteaban, y él le dijo que vaya a González Catán, bueno, un montón de cuestiones sin conocer el Padre Pío. Esta geografía y estas historias y estos lugares, pasaron varias cuestiones. Por un lado, hace un tiempo, en mi rol de trabajador social, estaba acompañando procesos de algunas familias allí en Capilla del Monte, y en un momento nosotros trabajamos mucho que las familias puedan reencontrarse con los lugares donde fueron felices cuando fueron chicas, como una manera de sanar y de traer a la memoria, que hay muchas memorias de felicidad y de disfrute, no solo las de dolor. Y en un momento voy a un territorio en Dolores para ver si podía llevar después a las familias, porque muchas familias que nosotros acompañamos se habían criado en la zona del río Dolores. Y después por distintas cuestiones fueron corridas hacia Capilla del Monte. Y entro a un lugar y salgo muy conmovido. Yo no tenía mucha noticia de mis raíces. En casa nos hablaban de un montón de cuestiones acerca de la familia de mi mamá o de mi papá, ¿no? Y entonces había como una... De hecho, creo, en ese momento, yo considero que estudié trabajo social desde el dolor de mi madre, en todo caso. Después de esta situación, cambió. Yo tenía que estudiar trabajo social. Y bueno, y el dolor de ella me ayudó a conectar con esto, y el cura que me mandó a estudiar. El cura eligió la carrera por mí. Y después estoy re agradecido con lo que él hizo. Entonces, en ese lugar salgo muy... Y me voy a la zona del lago, de acá del dique del Cajón, con Andrea. Y salgo muy movilizado, como que algo me había tocado a mí, en lo más profundo. Digo, no. Entonces llamo a mi hermana y le digo, ¿por qué no buscás? Algún papel debe haber de donde nació mamá. Debe haber algo. No puede ser que nosotros somos los únicos, no tenemos raíces, no tenemos nada. Y entra a buscar, pues la movilicé, porque ella se sintió mi angustia, no sé qué sintió. Pero la movilicé hasta que apareció un dato, San Javier Santa Fe. Al otro día le digo, yo viajo a Buenos Aires, voy a buscar ese papel. En vez de pedirlo que me lo mande por fax, no sé, por mail, no sé. Viajé a buscar esa libreta
Y cuando la traigo me toca representar a... Bueno, cuando la traigo me conecto con mi maestra de Reiki, que es trabajadora social también. Y le digo, mira, me pasa esto y esto. Le digo, ¿puedes consultar a los hermanos? Yo no puedo ni hablar conmigo de cuál es, de qué pueblo, a qué pueblo pertenezco yo. Yo tengo raíces originarias, ¿a qué pueblo pertenezco? Y bueno, había tres opciones y yo me sorprendía, no, que una no la quería, la otra tampoco, esta me gustaba. En un momento digo, qué tonto, ¿dónde estoy eligiendo? Yo quiero saber. Vuelvo de Buenos Aires, en el viaje ya me dice, vos perteneces al pueblo Mocoví. Yo no sabía nada de ese pueblo. Vengo acá a Capilla del Monte y se hace un encuentro pluricultural. Había representantes de distintos pueblos originarios y yo iba con un grupo de familias a acompañarlas para que ellas tengan voz, sabiendo que eran descendientes de los pueblos de aquí. Entonces se levanta una mujer. Bueno, entonces yo me presento, estaba muy conmovido. Y digo, bueno, mira, yo no represento a nadie, pero acabo de enterarme que provengo del pueblo Mocoví. Del pueblo Mocoví. Y se ve que a mi mamá la abandonaron en un momento determinado. Y bueno, yo acabo de enterarme, ella nunca nos habló de esto. Es una mujer que era grandota como yo, pero yo la vi como 3 metros más grande y me dice, yo soy hija del cacique no sé cuánto del pueblo Mocoví de San Javier, Santa Fe, de donde venía mi mamá. Y dice, a nuestros padres no los abandonaron, nuestros abuelos y tatarabuelos los mataron y quedaron los bebés ahí al lado de los cuerpos muertos en un último malón que hubo, una situación trágica de nuestra historia. Bueno, yo estaba conmovido, pensé que la mujer me iba a pegar. Estaba como ofendida, yo había dicho que los habían abandonado. Bueno, pasó esa situación y al otro día van a la organización que nosotros fundamos, que es la de Arroba, van una mujer, una enfermera, y dice, yo me vengo a ofrecer, soy enfermera jubilada, soy maestra de Reiki, pero me vengo a ofrecer para acompañar a la familia de lo que sea. Entonces yo le hago una entrevista y digo, ¿dónde es usted? Y me dice, yo soy de San Javier, Santa Fe. Y yo estaba así, no podía ni hablar. Le digo, mira, la algarroba no se hizo para ayudarme a mí, pero yo necesito ayuda, estoy buscando mis raíces y mi familia. Y me enteré que mi mamá era de ese lugar, que ella describía, que yo no conocía, no hablaba mucho, pero describía los ríos de ese lugar y algunas cositas. Esta mujer, con todos sus alumnos, policías, asistentes sociales, todo, y el cura, todo armaron para que yo pudiera ir con mi familia allá. Ya voy sintetizando. Y entonces me dice, sí, hay una sola familia Galarza, porque Galarza es un apellido común en el litoral, ahí todos los Galarza son familiares, en San Javier, Santa Fe, y te vamos a llevar a alguien que pareciera que conoció a alguien de tu familia. Cuando yo voy era un cacique Mocoví, ¿no? Y yo digo, ¿qué pregunto, viste? ¿De qué vivían? ¿Qué le pregunto? Yo me dediqué en Buenos Aires y aún continúo vinculado a criar chicos en situación de calle. Nosotros teníamos un hogar de niños a 4 cuadras de la Fundación de Pedro. Hicimos algunos trabajos juntos desde ese lugar. Y entonces agarra Chula, el líder de la comunidad, y me dice, a mí me salvó la vida tu abuela. Tu abuela sanaba y cantaba. Sanaba y cantaba. Y era Piojnac, médica, era sanadora del alma. Estaban los médicos, los yuyeros, curanderos y los Piojnac. Cuando ya no había, el Piojnac era el último, como el jefe de terapia intensiva. Y yo ahí enseguida digo, Yerx es un lugar que acompaña procesos de sanación y cura en los niveles del alma. Yo ahí sentía como una confirmación en mi corazón de lo que él me estaba contando. Y me dice, entonces yo me voy muy conmovido, no pude ni hablar. Y al otro día me manda a llamar. Y me dice, yo te voy a mandar algo por Amalia, esta mujer enfermera. Te voy a mandar algo porque soñé con esta persona que me decía que vos tenías un vínculo muy fuerte con él y que vos ibas a saber dónde ponerlo, dónde él necesita anclar su energía.
Entonces, al año o a los 2 años, me manda la imagen del Padre Pío, que está ahí hecha por él, este artesano mocoví, la hizo en cerámica. Me manda esa imagen y nosotros nunca habíamos encontrado dónde ponerla. De hecho, desarmamos la sede de la Algarroba, donde yo pensé que le iba a poner, para poder trabajar más tiempo en los domicilios de las familias, como que hicimos algunos cambios ahí, no sabía dónde ponerla. Después se nos da la oportunidad de quedarnos más tiempo acá. Entonces, antes del campamento ERX, 2 meses antes del último del año pasado, vino gente a acampar que no nos conocíamos, y a la mañana me pidieron si podíamos compartir algo sobre ERX. Y todos habíamos soñado con el Padre Pío. Yo empecé a ver, y que caminaba por acá. Viene un vecino que no cree mucho de esto y me dice: che, ¿te vino a visitar un cura? Le digo: no. Si nosotros vimos el otro día, bajamos con mi señora con el auto de noche y se cruzaba un cura y entraba para acá vestido de marrón. Y yo estaba entre sorprendido y feliz, ¿no? Y entonces agarro un grupo de amigos acá y le digo: che, ya sé dónde va a estar el cura. El cura, la imagen la tengo que traer acá. Y la voy a poner en un banquito. La voy a poner el segundo día del campamento ERG, que es el sábado, que ya llegó todo el mundo, y no sé. Y la voy a traer a la abuela Dominga, una abuelita. Sí, la conozco. Y le voy a pedir si puede venir a darnos unas palabras. Si se puede conectar con el padre y darnos una palabra. Nosotros no teníamos la plata para construir la gruta. Entonces, a las 2 horas ya estaban, vinieron un montón de personas que donaban los materiales, la mano de obra, y en 15 días hicieron esa gruta espectacular, re linda, que es lo más fuerte que está en todo esto. Yo creo que viene un temblor, eso queda en pie. Y el segundo día del campamento ERX, cuando se va acercando y estamos armando el cronograma de las tareas, fue el 23 de septiembre, que es el día del Padre Pío. Y yo no lo sabía, no me acordaba, no lo tenía presente. Y entonces se dieron muchísimas sincronicidades y ahora está ahí a mano, la gente viene y a veces ni nos enteramos. Digamos, buscamos con varillas y con péndulo cuál era el lugar más adecuado y más cuidado. Algunas personas dicen: ¿por qué está tan cerca de la calle? Porque no hay que pagar para estar con el cura, ¿no? Digamos, es un acto de servicio, no nos pertenece, no nos corresponde. Si estaba más adentro se nos iban a mezclar con otras actividades para el sostenimiento del lugar que hacemos. Y bueno, y ahora, y a partir de eso empezó a venir un grupo de abuelos una vez por semana. Y con André, ella les hace una meditación ahí en la Gruta del Padre Pío, que resuena mucho para ellos. Y nosotros creemos que está dando una mano en este tiempo. Pero nuestra vida vino de esa manera. Por un lado me la manda mi vieja a través de este artesano mocoví. Mi mamá nunca se enteró porque ya había partido. Y el padre Mario había cultivado un amor, no era una devoción, sino un amor de alguien que nos resulta familiar. Porque para él fue su padre. El padre Mario fue, no un padre de la iglesia, fue un papá. Un papá que lo sostuvo en los momentos más críticos, cuando la iglesia lo abandonó, cuando todo el mundo lo abandonó, cuando tuvo que estudiar psicología porque si no iba preso por el ejercicio ilegal de la medicina y todas esas cuestiones. El que lo sostuvo fue el padre Pío. Entonces era como tu viejo sosteniéndote aunque todo está mal, aunque después salió todo bien. Pero un poquitito de esa es la historia de la llegada de esa imagen y de esa conciencia de este lugar. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu emoción, por todo lo que nos explicaste, por tu bienvenida a este lugar tan especial. Y bueno, estamos en contacto siempre. No sé si que te gustaría cerrar con alguna frase, con algún mensaje o algo que te gustaría compartir para cerrar. Desde acá yo te agradezco de corazón a corazón tu amabilidad y tu predisposición para divulgar estos temas que tan importantes son en el futuro, ¿no? Simplemente nada, que podamos anclar los valores que están aguardando del otro lado, que sepamos que nuestra ancestralidad está más viva que nunca, más disponible que nunca,
que son nuestros ángeles, nuestros arcángeles, nuestra religión está en nuestras raíces, que se conectan hasta el cielo. De hecho, el pueblo mocoví guaraní dice que los abuelos antiguos provenían de las Pléyades en sus relatos. Y nosotros entendimos que nuestros ancestros que están en la luz y que nos habían dicho que no debíamos molestarlos, solamente pueden continuar su camino ascendente hacia la casa del Padre si nos dan, si prestan un servicio para con el árbol y que tengamos fe. Eso. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Eh?